Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio. Vine a ti hoy con una noticia impresionante. En primer lugar, suscríbase para continuar con este tipo de noticias. Kerambursin es nuestro titular de noticias de hoy. Te sorprenderán mis noticias de hoy y estarás muy molesto. Estoy detallando el news, do no olvides verlo hasta el final. Disfruta viendo. El abuelo de la actriz Kerambursin ha fallecido. Las redes sociales fueron sacudidas hoy por la noticia de que sin ha perdido a su abuelo. El actor y productor Kerambursin Bursin perdió a su abuelo Ali Gana y Birced. Los fans de Keran Bursin estaban muy molestos por esta noticia. Keran Bursin se despidió de su abuelo así. Birced fue enterrado después de la oración fúnebre celebrada ayer en la mezquita de Tebiquille. Condolencias a su madre Crocus y al padre Pamir Bursin en la ceremonia fúnebre. Habiendo aceptado, el joven actor cumplió su último deber con su abuelo, cargó al hombro su ataúd después de la oración. Kerambursin trató de consolar a su abuela Tulin Birced, que estalló en lágrimas. El gran amor de Handercel y Kerambursin ha terminado. Se reveló que Handercel y Kerambursin, que se enamoraron el uno del otro mientras compartían los papeles principales en la serie llamada Yuna A con Maidoor, estaban teniendo una historia de amor. En los primeros días de su relación. El amor de la pareja, que lo escondió y lo negó cada vez, fue documentado en imágenes de mano a mano en su camino de vacaciones a las Maldivas. Y ahora el gran amor ha terminado. Aquí hay un vistazo entre bastidores a la ruptura. Erçel fue a Sapanca la semana pasada para celebrar el cumpleaños de su hermana mayor Erçel. Se señaló que Kerambursin no participó en el célabre Isianit, se supo que la pareja se separó hace una semana. Bursin contrató a su círculo íntimo para hacer las paces con su novia sin embargo, se dice que Handerzell dijo a sus amigos que todo ha terminado, ya no hay vuelta atrás. 2. La crisis estalló. Por otro lado, Handercel y de Demir entre Dick 2. La crisis estalló. de Demir, uno de los duos que trabaja con la misma empresa de gestión, tiene todos los trabajos antes. Se alegó que Hand estaba celosa de que fuera a Ercel. El hecho de que Demet Demir dejara de seguir a Hander Ercel en las redes sociales había reforzado sus afirmaciones de que estaba celoso. El otro día, se presentó una nueva denuncia según los rumores, Demet de y que Rambur desempeñarán los papeles principales en una serie que se transmitirá en una plataforma digital. Se sugirió que Hander Ercel, que se enteró por los periódicos de que estaría en el mismo proyecto que Ozdemir estaba enojado. Keram Bursin, amante de la hermosa actriz, que llegó a su casa, dijo: No sé por qué. Iba a enterarme de esto en los periódicos. También se supo que lo rechazó desde la puerta. Según el calendario, yo tampoco lo sabía. Me acabo de enterar, respondió Bursin, y Hand de Cel y yo nos abrimos. Estás aquí, Keram. Keram nació en Estambul el 4 de junio de 1987 Bursi durante toda la infancia de Escocia, Edimburgo, Indonesia, Medan, Yakarta, Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, Dubai, Turquía, Ankara Estambul, Malasia, Kuala Lumpur, EU, Texas, Boston, Los Ángeles. En países como después de vivir en los Estados Unidos se ha establecido con su familia en 1999 a la edad de 12 años. Mientras estudiaba comunicación de marketing en el Emerson College de Boston, actuó en algunas de las películas y teatros de la escuela. Su interés allí le llevó a terminar su último semestre en Los Ángeles estudiando actuación. Fue seleccionado como el mejor actor en la competencia de teatro interescolar de Estados Unidos. Dick Bursin ha sido conocida por sus papeles como Keram Seyar en la serie de televisión Waiting for the Sun y su gemela deforme en la cara Gun Seyar, que apareció en los últimos episodios. A Anir Mak interpretó al músico Erhan en la película If I Forget to Whisper. Interpretó el personaje de Yiit KLC con Cedilla en la serie de televisión Seref Mesesi y fue estrella invitada en la serie de televisión Ulaan Istanbul con el mismo personaje ha aparecido en películas de televisión del productor Roger Corman, Sarktopus y Palace of the Damned, así como en algunas películas independientes y cortometrajes. Interpretó el personaje de Ali Smith en la serie de televisión This City Will Come After You. En 2018 dio vida al personaje del piloto capitán Unur en la película Canfeda. También en 2018 participó en la serie Los que no pueden vivir. Bursin llegó a las pantallas en 2019 con el magnífico dúo de la serie. Interpretó el personaje de Mustafa Kerimcan en la serie. En 2020 protagonizó una miniserie de nueva generación llamada exactamente lo mismo con Nilperi Sahincaja, que dirigió en Osman Producida por Games Media. Dio vida al personaje de Oflaz en la película Magenta, que se rodó en los primeros meses de 2020 y aún no se ha estrenado. Actualmente, Bursin se está preparando para volver a las pantallas con la serie Yuna A con My Door. Bursin fue seleccionado como el mejor actor de la serie Waiting for the Sun en los premios Media Meeting de la Universidad de en 2014. Denagen Awards 2014 Mejor Actor. Mejor Actor Prometedor en los Premios Golden Lens 2014, premios al Mejor Actor en los Medios Cristalfare 2014, premios Universitarios Edge 2014, Mejor Actor, News 5, 2014. En los premios estrellas del año 2014, recibió los premios de actor de cine masculino más aclamados por la película Whisper if y Farget, el mejor actor de series juveniles en los premios estrellas del año. Fue galardonada con el premio GQ Terkira Rising Star of the Year en la noche GQ celebrada en 2014. Luego, en 2015, recibió los premios a los actores más exitosos en los premios E2 Success con la película If I Forget to Whisper Again, y los premios a los mejores actores de películas y series de televisión de 2014 con la serie titulada Matar of Honor en los premios GSU en 2015. Finalmente, en 2017, fue galardonado con el Premio al Mejor Actor en los Premios Internacionales de Drama de Seúl por su actuación en la serie This City Will Come After You.